Vamos a la palabra de Dios en Isaías capítulo 52, versículo 13 adelante. Sufrimientos del siervo de Jehová. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a la palabra de Dios que nos alimenta el alma y nos señala el camino por donde debemos de caminar. Arrepentidos, como dice el coro, si no te arrepientes, estás en el camino ancho y hasta el final ya. Y hay otro camino que se llama camino angosto, es el camino que lleva a la vida eterna. Amén. Y en este camino está el Señor Jesucristo. Gloria al Señor, es un camino de santidad. El que camina en este camino, por más torpe que sea, no se va a extraviar, dice la palabra de Dios. Porque Jesucristo pagó. Y vamos a ver los sufrimientos del Señor Jesús. Amén. Isaías capítulo 52, versículo 13. ¿Ya encontraron? Nos ponemos de pie para recibir la palabra de Dios con reverencia, con temor y temblor. El apóstol Pablo dice, yo vengo a vosotros con temor y temblor. Porque Pablo conocía a Dios. El que conoce a Dios debe de andar con temor y temblor porque Dios es fuego consumidor. Aquí estamos en el verdadero Dios. Hay iglesias en cantidad, pero no tienen al verdadero Dios, no tienen un Dios muerto. No, acá no estamos con el Dios muerto, acá estamos con el Dios vivo. ¿Ya? Y Él es fuego consumidor, ya su nombre. Hay una diferencia en una iglesia donde hay señales similares y una diferencia entre otra iglesia que habla de Dios, pero no hay nada. ¿Ya? Gloria al Señor. ¿Y por qué? Porque aquí estamos en el Dios vivo. ¿Ya? El Dios vivo. Y otras iglesias están sin Dios, están con el Dios muerto. ¿Cuál es el Dios muerto? El diablo. ¿Quién vive? El Dios vivo hace cosas maravillas y salva nuestras almas, diciendo, se alimenta también. El diablo no puede hacer nada. Vamos a leer en Isaías 52, versículo 13 adelante, la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que mi siervo será prosperado, será que engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti? Mucho de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Amén. Oremos. Lo ansioso para Dios comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Dios eterno y todopoderoso. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender esa vida de lo alto. Sí, Señor. Mi Dios, en el nombre del Señor Jesús, alimenta vuestras almas, Señor. Porque está escrito que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Confirma, Señor, que tu palabra no regrese vacía. Y reprendo demonios, reprendo espíritus inmundos. Salga, demonios, salga, salga en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Siéntese los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios, iglesia pentecostal, La Cosecha. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí estamos sirviendo al Dios vivo. Amén. Que sana, que bendice, que perdona y nos ofrece la vida eterna y nos ayuda en nuestras debilidades. Gloria al Señor. Aleluya. Pero hay que tener cuidado. Porque muchos hermanos, miembros de la iglesia, les cae castigo. ¿Por qué? Porque no lo conocen, pues. Piensa que está en cualquier iglesia que hablan de Dios. No, acá no es cualquier iglesia. Gloria al Señor. En cualquier iglesia usted hace promesa a Dios, no la cumple, no le pasa nada. Aquí sí le pasa. Pues usted tenga cuidado.
sepa a dónde usted está yendo. La Biblia dice, horrenda cosa es estar en las manos del Dios vivo. Aquí estamos en las manos del Dios vivo, que actúa y te cuida también. El enemigo te quiere hacer daño, Dios no lo permite. Ahora, Señor, el enemigo te quiere matar, Dios le manda la muerte a ese enemigo que te quiere matar y tú sigues adelante. Y a su nombre, al Señor Jesucristo lo mataron porque era el cumplimiento bíblico, que estaba escrito que él iba a morir, y es lo que está aquí hablando. ¿Quién vive? Y hay muchos otros pasajes. ¿Quién vive? Por acá ayer me contaron, no solamente ayer, siempre me cuentan, hacen promesas que no venían a hacer. Una persona hizo una promesa a Dios de venir a la iglesia y no vino, y le cayó una enfermedad. Ahora, Señor, y en la enfermedad creo que se ha ido del médico a diferentes lugares y no ha recibido sanidad, nada. ¿Quién vive? Ahora, Señor, y finalmente estaba a punto de morir, Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque había hecho promesas. Una vez no la cumplió. La hizo otra vez, tampoco la cumplió. La hizo otra vez, tampoco le. Y cada vez que incumplía las promesas, peor le iba. Porque aquí está escrito: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace de los insensatos. Ahora, Señor, mejor es que no prometas antes que prometas a Dios y no lo cumpla, dice la palabra de Dios. Por eso yo le advierto, para que usted tenga cuidado. No lance una palabra, ofrézcale algo y no la cumple. Le va a ir mal. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Una vez un hombre estaba escuchando la radio, un católico, y escuchaba milagros, sanidades, le gustó y dijo, este domingo me voy a ir a la iglesia Pentecostal a cosecha. Llegó el domingo y estaba llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha, y antes de llegar se le aparece un amigo. Ese lo utilizó el diablo ya. Y le dice, ¿a dónde te vas? Me voy a la iglesia Pentecostal a cosecha. Ah, ¿para qué vas a ir allí? Te vas a volver viejo. ¿Quién vive? Así le dijo. Vamos a, yo me estoy yendo a una fiesta. Y vamos, te invito. No vayas ahí porque ahí te vas a volver viejo. ¿Quién vive? Ya. Y se fue a la fiesta. Ya. Y ahí en la fiesta hubo un lío, un pleito. Y en ese pleito, él por defender, le meten un cuchillo de acá hacia acá. En la misma boca. ¿Con qué pecó él? Con la boca. ¿A dónde le viene el juicio? En la boca. Pero gracias a Dios que este hombre se dio cuenta. Es que yo le prometí a Dios ir a la iglesia. Y mi amigo me dijo para venir a la fiesta. Yo me vine a la fiesta y es un castigo de Dios. Y el día lunes al culto de doctrina llegó. A ese que le dolía terriblemente, estaba con una gasa por acá. El cuchillo se había quedado de acá, hasta acá había salido. Y dio testimonio, pastor, dice, ya estoy sano, me han herido con un cuchillo. Y me han herido porque yo prometí venir el día de ayer a esta iglesia. Yo escuchaba por la radio y dije, yo me voy este domingo a la iglesia Pentecostal La Cosecha. Pero me encontré con un amigo y me dijo que vaya a una fiesta, que no venga acá porque acá me voy a volver viejo. ¿Quién vive? Aleluya. Imagínense el diablo cómo trabaja. La palabra de Dios dice bien claro, el que oye la palabra de Dios la recibe con gozo. Este hombre escuchó el programa La Voz de Salvación, ahí está la palabra de Dios. La recibió con gozo y dijo, mañana me voy a esta iglesia, el domingo voy a esta iglesia. Pero no llegó. Esa es promesa. Y la Biblia dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. ¿Quién vive? Porque acá servimos al Dios vivo, pues, al que todo lo ve, al que todo lo conoce. Y gracias a Dios que llegó allí y Dios lo sanó. Tenía dolencia y ya no tenía ninguna dolencia más. Y dio su testimonio, que por verle fallado a Dios es que le aconteció eso. Y así ha sido. ¿Quién vive? Aquí dice la palabra de Dios, he aquí,
que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Quién es este siervo? El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Que hace 2000 años que vino al pueblo de Israel, nació de una mujer virgen llamada María, gloria al Señor, estaba desposada con José para casarse, pero todavía no estaban casados, y apareció embarazada María. Y la Biblia dice que José quiso devolverla secretamente porque la amaba. Pensaba que María había cometido fornicación con otra persona. Gloria al Señor. Y José quería devolverla en secreto, porque si no la apedreaban y la mataban, porque así en la ley estaba así. Si alguien lo encontraba cometiendo fornicación o adulterio, lo apedreaban. Ya su nombre. En estos tiempos no acontece eso porque estamos en la gracia, pero si no se arrepiente y muere en su pecado, simplemente ya no lo apedrean, sino muere y se va al infierno, cuerpo y alma, lamentablemente. ¿Y a su nombre? ¿A su nombre? Y entonces, José estaba pensando devolverla. Ellos vivían juntos, pero no la había tocado, dice la Biblia, porque José era justo. El justo no toca a una mujer mientras no se casan. Ellos vivían juntos, los dos vivían juntos. Pero José no la había tocado porque no se había casado todavía. Y ahí aparece María embarazada. Gloria al Señor. ¿Y qué pasó para que salga embarazada? El Espíritu Santo ya engendró en ella. Por eso que Jesús es hijo de María y de Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y Dios es el que engendró al Hijo en María. Y José no la tocó, porque ya pasando ese tiempo, él ya se casó. Pero no la tocaba porque hasta que naciera el Señor Jesucristo. Que me iba a... El Señor Jesucristo nace de una mujer virgen, y eso estaba escrito en el Antiguo Testamento, que una virgen daría a luz a un hijo y le llamaría su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Ya su nombre. Y ahí en la noche, durmiendo José, un ángel se le presenta, le dice: José, no temas en recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella hay no es de hombre, es del Espíritu Santo, y ahí nacerá el Salvador de tu pueblo, y le llamarás Jesús, le pondrás nombre por Jesús. ¿Quién vive? Él perdonará el pecado de tu pueblo, dice. Y para eso vino, para perdonar el pecado de Israel. Lamentablemente Israel no le recibió, porque también estaba escrito eso, que no le iba a recibir. Aleluya. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso somos nosotros, los gentiles. Ahora, los suyos es el pueblo de Israel, que tenía la ley. Gloria al Señor. Y cuando murió y resucitó, entonces, habiendo sido consumada la muerte allí por los judíos, donde el Señor se reúne con sus discípulos y le dicen: vayan a todas las naciones, a todo el mundo, y hagan discípulos. Es lo que hacemos acá, discípulos. ¿De quién discípulos? Del Señor Jesús. Es lo que hacemos acá. Lo que el Señor Jesús hacía, eso lo hacemos. Aquí somos miles y miles de miembros, y todos los miembros hacen lo que el Señor Jesús hacía. ¿Quién vive? Ora, Señor. Ora por un muerto, el muerto resucita. Cuando la persona del familiar cree, no es que nos dedicamos a orar muertos, no, no, no. Olvídese, ni traiga muertos acá tampoco. Ya, salvo que Dios tenga un propósito. Aquí hay más de 100 muertos que han resucitado durante los 30 años que vamos a cumplir aquí en la iglesia Pentecostal de la Cosecha. Porque el Señor Jesucristo dice: de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las va a hacer, y las va a hacer mayores que yo.
porque yo voy al Padre y todo lo que pides al Padre, yo lo haré. El Señor Jesús tenía el Espíritu Santo, y cuando nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo, Él nos perdona nuestros pecados y también nos da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, y es Dios el que sana. No es el hombre. Jesús no sanaba cuando era hombre, no. Jesús estaba con cuerpo igualito que nosotros, ¿ya? Él no sanaba. Él dice, yo no hago los milagros. El que está conmigo, Él los hace. Y alguien le dice, muéstranos al Padre. Tú dices que estás con el Padre, muéstranos al Padre, nos basta. Tanto tiempo que me ves, no has visto al Padre. El que a mí me ha visto al Padre. Porque yo estoy en el Padre y el Padre está conmigo. ¿Y por qué no ve al Padre? Porque el Padre es Espíritu Santo. Aleluya, ¿quién vive? Jesús está en persona, en carne, así como nosotros. Se hizo carne, eso dice la Biblia. Gloria al Señor, el Verbo se hizo carne. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria al Señor, tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son un solo Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. ¿Quién vive? Jesucristo es Dios y se hizo carne. El Padre lo envió en sacrificio por nuestros pecados, porque nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo está bajo el maligno. El mundo está caminando al infierno, destituido de la gloria de Dios. Gloria al Señor. Y la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuántos quieren tener vida eterna? Levanta tu mano, que Dios te está mirando. Levanta tu mano y dale, yo quiero tener vida eterna, Señor. No levanta la mano, Dios te está mirando. Este no levantó la mano, aleluya. Y un día te voy a decir, pero el pastor te dijo, levanta la mano si quieres tener vida eterna, pero tú no la levantaste, ya su nombre, ya su nombre. Claro, ¿cómo voy a levantar vida eterna? Pues, esperanza en Cristo Jesús. Nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿ya? Más Dios muestra su amor para con el pecador, que siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Él sufrió muchísimo, pero después que sufrió, Él resucitó al tercer día y fue levantado al cielo. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quién está debajo de la tierra? Los muertos que están en condenación, gritando ahí. También tienen que adorar a Dios. Lamentablemente, ya su nombre. Por eso dice aquí, he aquí que mi siervo será prosperado. Será prosperado porque fue obediente, porque tuvo sufrimiento hasta la muerte. Y muerte en cruz, dice la Biblia. ¿Quién vive? Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Es la recompensa de los que peleamos la buena batalla por causa de Dios. Gloria al Señor. ¿Quién vive? ¿Cómo se asombraron de ti muchos de tal manera? Fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Más que de los hijos de los hombres que somos nosotros. Aleluya. Le pusieron una corona de espinas. Le gritaban, le escupían. Aleluya. Y finalmente, ¿qué hicieron? Lo clavaron en una cruz. De las manos y de los pies, ya su nombre. Lo sepultaron y al tercer día resucitó de los muertos, ya su nombre. ¿Cómo se asombraron de ti muchos de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres? Así asombrará Él a muchas naciones. Gloria al Señor. Él va a asombrar a muchas naciones. Gloria al Señor. Y Él ya está asombrando.
Esta iglesia asombra a mucha gente, aunque usted no lo crea, los mismos gobernantes, sino que no lo dicen los gobernantes porque aman la gloria de este mundo y no la de Dios. En la época de Jesucristo también, los gobernantes, dice la Biblia, que creían en él viendo las obras, que ningún otro las tenía. ¿Quién me iba? Claro, los discípulos ya comenzaron a tener porque ya creyeron en él y andaban con él y fueron ungidos con el Espíritu Santo y comenzaron a hacer. Aleluya, ¿quién vive? Dice, así asombrará él a muchos, a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca. Los reyes cerrarán ante Jesucristo la boca. Aleluya. Si no la cierran, Dios se la cierra. ¿Quién vive? El rey no cree que porque el rey es todopoderoso, no es nada. Si el diablo no es todopoderoso, tiene poder para los que están sin Dios. Para el que está con Dios, el diablo es un pobre diablo. ¿Y a su nombre? ¿Ha escuchado al diablo que sale gritando y acá o no? Por eso que el anticristo no puede manifestarse mientras la iglesia está en la tierra. No puede manifestarse. Se va a manifestar cuando la iglesia va a ser arrebatada. Primero los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros que vivimos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para estar siempre con el Señor. El Señor Jesucristo no va a venir a la tierra, va a venir en las nubes. Y de ahí va a enviar a sus ángeles para arrebatar de los cuatro extremos de la tierra a sus escogidos. Usted, venga Jesucristo para que también sea un escogido. Sin Jesucristo usted no es escogido. ¿Ya? Gloria al Señor. El Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque es Jesucristo el que pagó el precio de nuestros pecados. Él es nuestro abogado. Aleluya. Y nuestro médico también. Porque le está sanando aquí. ¿Quién vive? A su nombre. Los reyes cerrarán ante él la boca. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Por qué cerrarán la boca? Porque están siendo engañados por los hombres. Los reyes practican idolatrías y creen que su Dios es un hombre. Aleluya. Claro, Dios es hombre, pero está arriba en el cielo sentado a la diestra de Dios Padre. Gloria al Señor. Y la tierra es estrado de sus pies. Y Dios dice, no te hagas idolatría de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque yo soy Dios fuerte y celoso. Y a su nombre, no me compares con un ídolo asqueroso, dice el Señor. Rompe tus ídolos, bótalos como trapo asqueroso. Y los reyes practican idolatría. Lamentablemente, mire, reyes llenos de plata, pero ciegos. Esos son los ciegos que la Biblia dice. Para que usted no sea ciego, Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Si los reyes leyeran la Biblia, nadie los engañaría. Aleluya. Los reyes están engañados, los gobernantes están engañados. Ahora, Señor, aquí en el Perú, ¿cuántos gobernantes se han ido a los brujos? Aleluya. Y ahora están muertos. Venga Cristo Jesús, no se vaya a buscar brujos. Aquí hay gobernantes desde la época de Belaunde. Yo sé que se iba a Salas a buscar al, no sé cómo se llamaba ese brujo. Aleluya. Santos Vera, creo. Ahí se iba, Belaunde se iba allí. A que le hagan, no sé qué florecimientos, esos ignorantes, ¿no? Es ignorancia, ceguera, porque no leen la Biblia. Y la Biblia dice que los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego, que es la muerte segunda. Fujimori, ahí a Huancabamba, donde están las lagunas, ahí se iba a bañar y que le hagan florecimiento. Tanto florecimiento que ahora está descansando en una cárcel. ¿Quién vive? Aleluya, ojalá Dios tenga misericordia y lo recoja. Claro, él está sufriendo, él está pagando, él está pagando. Y a lo que está pagando aquí, ya arriba se lo van a descontar y puede ser salvo esa persona.
Y hay que estar orando por esas personas. Pero eso es lo que hacen pues los grandes gobernantes, los reyes, eso es lo que hacen. Pues. Porque no leen la Biblia. No saben que la Biblia condena esas cosas. Que condena la idolatría, condena la hechicería y muchos otros pecados. ¿Y a su nombre? A su nombre. Gloria al Señor. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Y a su nombre? Mire lo que va a pasar con los reyes cuando se enfrenten al Señor. Ahora subí el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Acá están los reyes, los gobernantes también, no solamente reyes. Los gobernantes deben de arrepentirse, aceptar al Señor Jesucristo para que tengan perdón de pecados y vida eterna. Ya encontraron, gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 y 16. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Es lo que dicen Isaías. El gran día de la ira ha llegado. El gran día de dar el pago a cada uno ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Allí toitito lo que hizo, sea bueno o sea malo, va a salir a la luz. Dictó leyes injustas, va a salir esas leyes injustas. Abra su Biblia. Isaías, capítulo 10. Parece la Biblia pues, para darnos cuenta y no ir por el camino de error, para que un día tengamos buen final. Isaías capítulo 10, versículo 1 adelante, dice así. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. ¿Quiénes son los que dictan leyes? Los gobernantes. Pero entre esas leyes hay algunas que son injustas. Un ejemplo. Esa ley que en los colegios se enseñe la igualdad de género es una ley diabólica. Esa ley no es agradable a Dios. Están enseñándole a los niños a pervertirlos. ¿Es perversión o no es perversión? Un niño es inocente. La Biblia dice que nosotros que queremos ser salvos tengamos que ser como niños en la malicia. Pero a un niño que ya le enseñan que ser homosexual es normal, que ser lesbiana es normal, qué inocente es ese niño. Ya no es inocente. Y esa es una ley. Aleluya. Esas son las leyes injustas. En Chile hay una ley que ya puede casarse un hombre con otro hombre y una mujer con otra mujer. ¿Qué cosa es esa? Ley injusta, ley de ignorantes, ley de ciegos, ley de gente que no lee la Biblia. Tiene sabiduría terrenal, es animal diabólica. ¿Cuántos escritores de libros? Ay, el escritor, el premio Nobel, pero eres un ignorante, eres un ciego. Son letras muertas, la Biblia no es letra muerta, la Biblia es la palabra de Dios. Gloria al Señor, la Biblia es la palabra de Dios que no cambia. Cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Ya su nombre? Todo lo que está aconteciendo está en la Biblia. El coronavirus está en la Biblia. El fin que va a venir está en la Biblia. La cosecha que estamos aquí está en la Biblia. Aleluya. Por eso Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y a su nombre. A su nombre.
Gloria al Señor. Al Señor Jesucristo lo perseguían, lo aborrecían. Pero vamos a terminar aquí un poquito más, ¿ya? Esto está bonito, ¿eh? Dice, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranías. Hay leyes injustas y prescriben tiranías. ¿Ya? Y un día van a dar cuenta a Dios y no van a querer dar cuenta a Dios. Aleluya, ¿quién vive? Seguimos en el versículo 2. Para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y a robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejarás vuestra gloria? Es el día del juicio. En el día del juicio, los gobernantes, los reyes, no van a utilizar su poder que tienen ahora para prescribir tiranía. Por eso te está diciendo, ¿dónde quedó tu poder? ¿Dónde está tu poder? Amenazabas a la gente para poder meter tus leyes satánicas. Ahora mételas acá. ¿Quién vive? Es lo que va a decir el Señor. ¿Ya? Y van a ver ahí dónde se van a ir al infierno, lamentablemente. ¿Dónde quedará tu gloria? Los reyes, los gobernantes le roban la gloria a Dios. A Dios no se le roba la gloria, porque los ladrones no entran a los cielos. La gloria es únicamente para Dios. Los aplausos son para Dios. No es para ningún gusano mortal. Nosotros somos gusanos, dice la Biblia. Polvo de la tierra. ¿Usted cree que no es polvo? Somos polvo, lamentablemente. Polvo, polvo que tenemos alma, espíritu y cuerpo que Dios nos ha formado. Dios nos ha formado. Y le pagamos mal por bien. Mira las aves de los cielos. Dios también los ha formado. ¿Para qué los ha formado? Para que le alaben a Dios. Y ellos cumplen ese requisito. Ellos cumplen. El asno alaba a Dios. En la madrugada usted escucha un asno siempre a la misma hora rebuzna. Ese asno que está rebuznando está alabando a Dios. Gloria al Señor. El mar alaba a Dios. ¿Cuándo está alabando a Dios? Cuando vienen las olas. Una olla que está hirviendo está alabando a Dios. Está hirviendo ese humo que sale, esa es la alabanza para Dios. ¿Quién vive? Todo lo que respire alabe a Jehová, dice la Biblia. Ahora, Señor, y los reyes, los presidentes, las autoridades le roban la gloria a Dios, lamentablemente. Y un día se va a enfrentar y Dios le va a decir, ¿dónde está tu gloria? ¿Dónde están los aplausos que te daban a pesar de que les mentías, les engañabas y te aplaudían porque tú les engañabas? ¿Dónde está eso? Muestra ahora. Dios es justo y Dios va a tomar en cuenta todas estas cosas. ¿Quién me ve? Por eso hay que leer la Biblia. Pues. Usted lee la Biblia, se va a frenar. No va a decir. Esto no es como yo quería, sino, bueno, voy a hacer lo que Dios quiere para tener una esperanza mejor. ¿Quién vive? Y cuando hace es usted, si está enfermo, Dios comienza ahí a operar para sanarlo, la primera señal. Por eso que Dios ha dejado el Evangelio con señales, no con palabras nomás, con señales. Pero a veces somos como el burro también. Abra su Biblia, Salmos 32, versículo 8 y 9. Él me escribió una carta, uno que nos escucha por la radio. Y no le leí la carta, pero me hice leer, me contaron lo que estaba pasando. Gloria al Señor, ¿quién vive? Se fue al médico, peor, se fue al brujo, peor, casi se muere. Y después creo que se fue a otras iglesias, igualito, nada. Y alguien le dice, escucha esta emisora, La Voz de Salvación, en cadena radiovisión. Y comenzó a escuchar. Y al escuchar estaba orando. Y al estar orando comenzó a mejorarse.
Y finalmente cree que llegó a la iglesia a pentecostal la cosecha. Y se sanó. Pero cree que nuevamente le está volviendo, pero es por algo que está desagradando a Dios. Cree que le hizo una promesa, no la cumplió. Y después el Señor mismo le ha dicho, habla con el pastor. Aleluya, que mire. Ahí el Señor lo está llamando, pero como no hace caso, sí tiene temor de Dios, sí está creyendo, pero cree que a Dios, así como a los hombres se le puede obedecer o no, a Dios o le obedece y le va bien, o usted le desobedece y te va mal. ¿Y por qué te va mal? Porque el Señor te ama y quiere salvarte. Y está diciendo, por ese motivo es que te viene esto, porque Dios quiere salvarlo, lo está llamando, porque es un escogido de Dios, ya su nombre. Escogido de Dios, pero vivimos como Jonás. Jonás anda a Tianino y se estaba yendo a Tarsis. Y era profeta de Dios, no era cualquier profeta, ya su nombre. ¿Qué le dije? Salmos 32, versículos 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. ¿Quién le está diciendo eso? Dios. ¿A quién? A usted que está escuchando, a toda la humanidad. Primeramente a los judíos. ¿Ya? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. ¿Cuál es ese camino que debemos de andar? Jesucristo. Él dice, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Dios, sabiendo que la humanidad no va a saber el camino, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes de andar. ¿Quién vive? Un poquito más. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué maravilla que Dios fije los ojos en usted, en mí y en toda la humanidad. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quién dice? Dios. Dios nos está mirando. Dios mira las 24 horas. No hay un ser viviente que Dios no lo esté mirando. Y no solamente lo mira, sino que le está conociendo sus pensamientos y está escuchando sus palabras. Y de todo eso vamos a dar cuenta a Dios. ¿Ya? Por eso Jesús dice que debemos de ser como niños en la malicia. Porque Dios escudriña todo. Aleluya. Si a usted se le cae un cabello o a mí se me cae un cabello, la Biblia dice que Dios lo sabe y lo tiene en cuenta, por si acaso. ¿Quién vive? Se te cae un cabello, Dios lo sabe y lo tiene en cuenta para el día del juicio. Ya su nombre. Gloria al Señor. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Y hasta aquí está bonito, ¿eh? ¿Le gusta que Dios se lo esté mirando a usted o no? Claro, pues. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Pablo. Pero hay que portarse bien, pues. Caminar con Dios, ¿ya? Gloria al Señor. Él no caminó con Dios, no vio muerte y se lo arrebató. Lo buscaron, no lo encontraron porque ya estaba en la presencia de Dios. ¿Usted cree eso o no? Es el primer arrebatado que ha habido. Y así también Cristo nos va a venir a arrebatar. Enoc caminó con Dios. Usted también camine con Dios. Yo también voy a tratar de caminar con Dios. Caminar con Dios es caminar pensando en Dios. Se levanta un Padre nuestro. Ya. No es de ponerse a orar 2 horas, 3 horas. No, eso hacen los ¿cómo se llama? Los otros. Ya. La Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por demás está que te vayas tarde a dormir y te levantes temprano a orar. Si Jehová no está en ese asunto, puedes orar 3, 4 horas, pero no eres nada. Yo no sé qué oro, 3, 4 horas, ¿no? Yo camino con Dios, me voy a tal lugar, Señor, ten misericordia, protégeme, Señor, salgo en tu nombre, guarda mis accidentes de peligros y reprendo los demonios en el nombre de Jesús y salgo tranquilo y regreso tranquilo. Eso se llama encomienda a Jehová tu camino y todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Haga eso usted, ese es caminar con Dios.
¿Será difícil eso o no? Eso no es difícil. Dejar de hacer lo malo. Vestirse como un verdadero hombre de Dios. Una verdadera mujer de Dios. La mujer de Dios no usa pantalón porque el pantalón es de hombre. Deuteronomio 22:5 dice, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre vestirá la ropa de la mujer, el traje. ¿Ya? Eso hacemos acá. Para ser miembro de esta iglesia, la hermana nunca más pantalón. Puede lavar los pantalones de su esposo, pero no pantalones usar la mujer. Porque Dios ha hecho al hombre bien hombre y a la mujer la ha hecho bien mujer. ¿Quién vive? A su nombre. Acá no hay igualdad de género. Eso es una ley injusta, una ley de ciegos que no leen la Biblia. Aquí la Biblia condena que un hombre se acueste con otro hombre y que una mujer se acueste con otra mujer. Abominación a Dios cualquiera que esto hace, dice la Biblia. ¿Quién vive? ¿Ya quiere escuchar el 9 o me paso otro? Primero el Señor dice, aleluya, te haré entender y te enseñaré el camino en que debe de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ya. Pero si Dios está fijando los ojos de usted y usted hace cosas que no debe de hacer, ahí viene el problema. Y dice lo siguiente acá, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. ¿Ya? ¿Qué va a decir? Que han de ser sujetados con cabresto y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Eso es lo que hace Dios a veces. Es la persona que me escribe una carta. Pastor, me ha dicho que converse con usted. Pero yo no lo he hecho. Y como no lo he hecho, ya me ha comenzado a volver nuevamente el dolor de pierna, no sé qué tiene. Que no podía ni caminar nada. Se sanó viniendo acá. Escuchando la radio, todavía fue mejorando el jarón. Llegó acá y se sanó totalmente. Pero después el Señor le dio un mensaje. Y no lo hizo. El Señor le ha dicho, conversa con el pastor. Aquí hay varios que entra pastor, Dios me ha dicho que le diga esto a usted. Romanos 8:14 dice, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. O sea, Dios te habla. No tiene alguna cosa, no entiende. Consúltale al pastor. Ya, consúltale al pastor. Pero sepa que va a consultar. Pues. Cuando yo le digo consúltale, si Dios le dice consúltale es porque usted tiene algún caso que el pastor se lo va a ayudar a resolver con la ayuda de Dios. Algunos consultan al pastor, pero no es que Dios le mandó que consulte con el pastor. Y tampoco no puede consultar al pastor. Por ejemplo, ahora viene una hermana, pastor, quiero que me aconseje. Frente a mi casa hay un lugar donde juegan pelota. Y yo antes vendía mi refresco ahí a esas personas que juegan pelota. ¿Y qué me dice usted? Aleluya, que vive. Eso no se consulta. ¿Ya? Eso no se consulta. Usted, para asegurarse, dobla sus rodillas, aunque sea un minuto, Señor, está bien que yo venda refresco allí o no lo venda. Así de simple. Así de sencillo. Si está mal, Dios te va a mostrar que está mal. ¿Ya? Si está bien, Dios, no, de repente ni te muestra nada, pero lo puedes hacer. Porque eso no está en la Biblia, pues. Que usted quiera trabajar vendiendo un refresco a personas que están jugando, eso no es malo, o cree que es malo eso. Ahí está haciendo el bien al prójimo. Están jugando pelota, es cosa de ellos, y yo hago mi negocio vendiendo refresco y les vendo, y se acabó. Y a mí no me debe consultar, ¿por qué? Porque yo tengo acá un pasaje en la Biblia que me dice, bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. ¿Ahí qué le voy a decir? ¿Sí? No le puedo decir sí. No, tampoco le puedo decir que no. ¿Qué le he dicho? Consúltele al Señor.
Así de sencillo, nada más. Aquello no hay que consultarlo, ¿ya? Porque usted hace su negocio, usted no peca con ir a vender un vaso de agua, un jarro de agua. Si la Biblia dijera que es pecado, entonces sí, pero pues, no, la Biblia dice que no. Pero no dice nada en la Biblia, pues que vive. Uno tiene que guiarse con la Biblia. El que hable, hable conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Todo te va a salir bien. Ya su nombre. Aquí dice, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Gloria al Señor, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Mucho dolor habrá para el impío. Mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. El que espera en Jehová le rodeará su misericordia de parte de Dios. Gloria al Señor. Dios es grande en misericordia. Nosotros cometemos cosas terribles, hemos cometido. Pero Dios es misericordioso. Aleluya. Dios es tardo para él. Lo importante es caminar con él y dejar de hacer lo malo en todo lo que podamos. Sobre todo en la vestimenta, en la manera de saludar. Dios te bendiga. A veces el Señor reclama. Fulano de tal ya no dice la paz del Señor Jesús. Solamente saluda como cualquier persona. Y el Señor reclama eso. Cuando es un cristiano, ¿quién vive? El mundano, lógico, pero el mundano saluda. Así como saluda. Pero el cristiano no debe saludar como cualquier cosa, ¿no? Y eso, la presencia de Dios es muy importante. La paz del Señor Jesús, hermano. La paz del Señor Jesús, hermana. La paz del Señor Jesús. Se dice la Señor Jesús. Porque el Señor es Él. Él dice, no digas a nadie, Señor, porque yo soy el Señor. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Ahora vamos a Filipenses. Primeramente, a San Juan. Aquí el Señor Jesús lo dice, gloria al Señor, aleluya, que a Él lo aborrecieron, porque así está escrito, pues, que los hombres se asombrarán viendo el sufrimiento. Él comienza su sufrimiento desde que comienza a hacer su obra, desde que se bautizó, ayunó 40 días y 40 noches, comenzó a predicar con señales similares, de ahí comenzó la persecución para el Señor Jesús. Gloria al Señor. ¿Y sabe quién eran los primeros que no creían en Jesús? Sus hermanos. Sus hermanos no creían en Jesús. Aleluya. Y le decían, si tú haces esas cosas, muéstrate allá al mundo, para que el mundo crea. Dice la ley, porque sus hermanos tampoco creían en el Señor Jesucristo. Que ya su nombre. San Juan capítulo 15, versículo 18. El mundo os aborrecerá. Usted quiere ser salvo, salva. Gloria al Señor. El Evangelio es poder de Dios. Hay bendiciones, hay milagros, todo. Pero también vamos a tener algo de lo contrario. Que el mundo nos va a aborrecer porque no somos del mundo. Somos pueblo santo de Dios. Ya su nombre. La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. El maligno es el diablo. Pues sí que hace cosas raras. Anda desnudo el mundo. Nosotros no andamos desnudos. Porque la Biblia dice, no mostrarás tu desnudez. Y a su nombre. Vamos a leer. Si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Le está diciendo a sus discípulos, a los que están con él ya, que han sido perdonados sus pecados y tienen poder para sanar, liberar, y anda con él. Y le está diciendo el Señor, si el mundo os aborrece, sepa que a mí me ha aborrecido primero antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Ahí te escucha. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo, pasa de un lugar a otro. Pasa del mundo a ser pueblo de Dios. De la potestad de Satanás a ser la potestad de Dios.
De la oscuridad a la luz, que se llama Jesucristo. De la muerte a la vida eterna. Y recibe perdón de pecados y herencia entre los santificados a través del Señor Jesucristo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y la Biblia dice, no améis las cosas del mundo. Gloria al Señor. Porque el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, eternamente. Y a su nombre. Dice, si fuere del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Ya? Amaría lo suyo. Porque es del mundo. Gloria al Señor. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Acordad de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y a su nombre. Si a mí me han perseguido, a vosotros también los van a perseguir. Pero no hay que temer, porque el Señor dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A mí, ¿cuántos que me han perseguido ahora están abajo? A mí me han querido matar, me han querido meter preso, no solamente una vez, varias veces. Me amenazan. ¿Y dónde está el que me dice? ¿Se murió? ¿Se suicidó? Otro que me quería meter preso era un pastor de las Asambleas de Dios, que me quería mandar a meter preso, me quería acusar ante las rondas para que me metan preso. Y sabía que yo cada mes iba por allá, pues, por Baba Barca, fue. Una semana antes que yo llegué a Baba Barca, yo fui normal. El hombre ya estaba muerto. Era un pastor, ¿ah? Era un pastor que no es de Dios. Aleluya, que tiene 7 demonios peores. Y a su nombre. Ya, a otro, por ahí al frente a Baba Barca. Me aborrecía sin conocerme. Y hasta su caballo le había puesto mi nombre. Aleluya, ¿quién vive? La Biblia dice que el que desagrada a Dios, Dios va a permitir que caiga en la mujer ajena. Cayó en adulterio con una vecina que tenía su esposo. Y se llevó su mujer a vivir allí. Y el esposo no dijo nada, al contrario. Se saludaba, se iban a trabajar los dos. ¡Qué maravilla! ¡Aleluya! Pasando unos 15 días, no sé cuál de los dos se invitó a tomar. Vamos a tomar, se fueron a tomar como hermanitos. Que vive. ¡Aleluya! Estando tomando, el adúltero dijo, un ratito voy al baño, y se fue al baño. Y el otro saca un sobre de racumín y le mete al vaso y le sirve la bebida allí. Y salud, salud, y inmediatamente muerto el adúltero. ¿Y a dónde cree que se va ese? Derechito al infierno. Está en adulterio y está borracho encima. Igualito que Judas. ¿Quién vive? Esa es la iglesia. Aquel que desagrade a Dios, Dios lo va a permitir que caiga en la mujer ajena. El adulterio es un castigo de Dios. Pues usted no practique adulterio. Guárdese de esas cosas. Respete a la mujer de su prójimo. ¿Quién vive? Cayó en adulterio. No solamente cayó en adulterio, sino cayó en la muerte. Porque el otro, mire cómo, tranquilo, el hombre tranquilo. Se iban a trabajar juntos, conversaban juntos. Y no le decían nada de su esposa, nada. Pero lo tenía bien guardado. Y eso también viene de Dios. Nada para recibir el hombre si no le fuere de arriba, dice la Biblia. ¿Quién vive? A su nombre. Ya entonces esas cosas acontecen. ¿Por qué? Porque por eso uno no debe tener miedo. Pues yo sé en quién estoy creyendo. Y yo sé quién es el que me guarda. Pues el apóstol Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra? Y para esto debe ser valientes. Pues.
Apocalipsis 21:8 dice, los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que la muerte segunda. Ah, me quieren matar, para que no me maten, mejor ya dejo el camino de Dios. Nada. Si me matan es porque Dios quiere que me maten y muero como un héroe. ¿Quién vive? No es que yo estoy peleando con alguien, yo no peleo con nadie. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, huestes espirituales y la maldad en las regiones celestes. Otro pasaje vamos a leer en Filipenses, capítulo 1, versículo 28, adelante. Gloria al Señor. Aleluya. Abra su Biblia. Abra su Biblia. Alimente su alma. Y acepte al Señor Jesucristo como su Salvador y sálvese. Dios quiere salvarnos. Ahora sí, ya encontraron. Dice la palabra de Dios así, Filipenses capítulo 9, versículo 29 adelante. Y en nada intimidados por los que se oponen. Aleluya. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creéis en Él, sino que padezcáis por Él. Padezcáis, gloria al Señor y a su nombre, por Él. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amén. Luego dice, por tanto, en el capítulo 2, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu y si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto los miembros deben de aprendérselo de memoria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. El evangelio no es para contender ni para vanagloriarse. Te vanaglorias, ya te va a ir mal. Gloria al Señor que vive. Pablo se vanaglorió en un tiempo porque tuvo una revelación tremenda. Es que ya el diablo te mete en la mente, yo soy mejor que el otro, ya. En las cosas yo soy mejor. Ya, recibe una revelación y le entró vanagloria. Ya, se creyó mejor que los otros. Eso también le pasó a Pedro. Ya. Entonces, ya Pablo, sabiendo eso, escribe esta epístola así. Nada hagáis por contienda ni vanagloria. Él tuvo una revelación, le entró vanagloria y Satanás comenzó a golpearlo. Eso dice la Biblia. Y él oró tres veces para que Dios lo ayude. Y escuchó una voz que le dijo, bástate con mi gracia. ¿Qué vive? Bástate con mi gracia. ¿Ya? Porque en tus debilidades se perfecciona tu poder. Alábese el fuerte, no en su fuerza, sino en conocerme, dice Dios. ¿Quién vive? Ya, pues, ahí aprendió Pablo que no debía de vanagloriarse. Y usted tampoco, Dios lo puede utilizar para resucitar muertos, pero no se vanaglorie porque usted no es el que hace es Dios. Y no le robe la gloria a Dios, ya su nombre. Ya. Entonces acá dice, Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, hay que ser humilde, ¿ya? Oiga, pero no confunda humilde por tonto, ¿eh? Porque algunos piensan que ser humilde es ser tonto. No, nada. Jesús era humilde, pero no era tonto. Al que lo tentaba, le decía la verdad. Hipócrita, ¿por qué me tientas? Porque Jesús sabía que era por hipocresía que lo estaban tentando. Hipócrita, ¿por qué me tientas?
Es que al hipócrita hay que decirle que es hipócrita, pero con humildad, sin que haya amargura en su corazón. ¿Ya? Eso te diría Jesucristo, mansito. Mansito, pero predicaba fuerte. ¿Ya? Hay que tener mansedumbre acá, en el corazón, que no haya amargura en el corazón. ¿Ya? Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero él al hipócrita le decía hipócrita. ¿Ya? Aleluya. Él hablaba la verdad, él vino para decir la verdad. A Pedro en la oportunidad dijo, hoy Satanás, apártate de mí. No le estaba diciendo a Pedro, le estaba diciendo a Satanás que se había metido en Pedro para que le dé un mensaje falso. Así como hay tantos falsos profetas. El diablo se le había metido a Pedro. De San Mateo capítulo 16, versículo 23, adelante ahí. Lo puede usted leer en su casa si quieren. Gloria al Señor. Pedro le dio un mensaje para que no obedezca la palabra de Dios. Y el Señor Jesús volteó y le dijo, Satanás, apártate de mí. Y luego le dice a Pedro, tú no pones la mirada en las cosas de arriba del cielo, tú pones la mirada en las cosas de los hombres. Me está diciendo que no me acontezca esto, que no padezca, que no muera. Sí, así está escrito de mí. Porque eso es lo que le dijo Pedro. Señor, ten misericordia de ti mismo que no te acontezca esto. Cuando el Señor estaba diciendo que él iba a padecer mucho de los fariseos, de los escribas, y que lo iban a matar y lo iban a sepultar y al tercer día iba a resucitar. Pero ven, maestro, para acá. Te voy a hacer un regalito. Aleluya, un consejo te voy a dar. Que no te acontezca esto que acabas de decir. Aleluya. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Tú no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. Y a su nombre, así le dijo el Señor. ¿Usted cree que lo estaba insultando a Pedro? No, estaba poniendo un apodo. No, el que le estaba hablando por la boca de Pedro era Satanás. Y tenga usted cuidado. Ustedes escucharon, está gustando la palabra de Dios, va a salir para afuera. Satanás va a estar por ahí con alguien. De repente su familia, con un amigo, con alguien. Y lo va a desanimar. Así como lo desanimó el que estaba yendo a la campaña un día domingo. Si te vas allí, te vas a volver viejo. ¿Quién vive? Cuando yo me convertí, apareció mi amigo, mi mejor amigo. Te voy a invitar a dos cervezas. No tomo porque soy evangélico. Vamos, te voy a invitar allí dos cervezas. No tomo porque me convertí al Señor Jesucristo. Y me dice, ¿cómo mi cuñada es adventista y se va a bailar a los nightclubs a tomar y tú no vas a ir? No, le digo, porque yo he aceptado al Señor Jesús y no lo quiero traicionar. Aleluya, que vive. Así de simple. ¿Quieres seguir siendo mi amigo? Vamos a la iglesia donde yo estoy. Y te conviertes al Señor Jesucristo y vamos a salir juntos a predicar el Evangelio. Y a su nombre. Medio que se quiso llorar. Que de verdad no me va a aceptar. No te voy a aceptar. Y además el pastor me ha dicho que Satanás va a utilizar a mi mejor amigo, mi mejor amiga, para desviarme del camino de Dios. Y tú estás desviándome. ¿Ya? Así de simple. Uno tiene que defender. Aquí dice, cuando alguno escucha el rey de Dios la recibe con gozo la palabra. Luego viene el diablo y quita lo que fue sembrado en su corazón para que no siga y se salve. Ahí está el problema. Usted también sale de acá, por ahí va a encontrar que alguna cosa el diablo va a poner. ¿Quién vive? Pero acuérdese de esto, ¿ya? Que no le haga caso al diablo, hágale caso a Dios y a su nombre. Dice la palabra de Dios, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Gloria al Señor. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Está escuchando? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho en semejanza, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús de Nazaret, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Es lo que está diciendo en Isaías 52, que fue ensalzado. Ahí está, Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, porque él venció, pues, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y él quiere que nosotros también nos sentemos ahí, el que venciere. ¿Qué quiere decir que venciere? Que aceptó a Jesucristo y no peque más. Pero no hay eso. Acepta usted a Jesucristo y de cuando en cuando el diablo lo engaña. Así como engañaba a los apóstoles. Los apóstoles eran engañados por el diablo. Pero fue engañado por el diablo. Pero hizo cosas, pero qué terribles. Yo no lo aguanto. Pero yo lo aguanto. ¿Quién vive? Ya. Y yo lo aguanto. Porque acá tenemos una promesa de vencer, igual que Jesucristo. Él dice que el que venciere se va a sentar en el trono donde él está sentado. Pero nadie va a vencer. Nadie va a vencer. Incluso hay un libro que tiene que ver una persona especial que venció. Y nadie lo pudo leer. Eran salvos, allá habían salvos, siervos de Dios. Ahí estaban los profetas, los apóstoles, pero ninguno pudo abrir ese libro. Solamente el Cordero de Dios, que se llama Jesucristo. Él no pecó, pues nunca. ¿Ya? Entonces, él venció. Pero nosotros a veces fallamos. Y nadie puede decir que no falla, porque la Biblia dice que no hay hombre que no peque. Para terminar, ahí ya terminamos. Isaías 35, versículo 8. Escúchese este versículo, que también ya está acá profetizado. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es palabra de Dios. Nosotros cometemos torpezas. Pero estamos en la iglesia con milagros, sanidades, y seguimos adelante, aunque sea con torpezas, pero usted se corrige, trata de corregirse, y Dios lo ayuda, finalmente se llega a salvar. Hombre perfecto no hay en la tierra, así que usted no busque hombre perfecto, ¿ya? Y no acuse a nadie también, porque si usted acusa, usted también hace lo mismo. Por eso el Señor Jesús dice, no acuses para que no seas acusado, no condenes para que no seas condenado. Con la misma vara que mides, con esa vas a ser medido, porque tú también haces lo mismo. Ahí está el problema, no se acusa. ¿Ya? En vez de acusar, me miro yo cómo estoy. Sácate la viga de tus ojos para que puedas sacar la paja del ojo ajeno, dice el Señor Jesús. Ya su nombre. Ya, los apóstoles fallaban. Y entre ellos se acusaban también. A veces hasta se querían pelear. Aleluya, ¿quién vive? Más peleó. Aquí también hay hermanos que quieren pelear. Más peleó. No se pelea. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principales, huestes espirituales, maldad. Y se combate esto con la lucha, sometiéndose a Dios en ayunos, oraciones, leyendo la palabra de Dios y tratando de guardarla. ¿Estás escuchando?
Esa es nuestra lucha, no es de pelear entre los apóstoles, se peleaban. ¿Tú por qué le has ido a decir a esto que quiere estar a su lado arriba en el cielo? Aleluya. Se reclamaba entre ellos. ¿Ya? Y también se utilizaban a la mamá para que vaya y le diga al Señor Jesús, quiero que mis hijos, uno esté a tu lado derecho y el otro esté a tu lado izquierdo. Aleluya. Y ellos se habían enterado y ya estaban molestos, queriéndose pelear. ¿Por qué tú has hecho esto? Aleluya. Por eso el Señor Jesús dice, el que no se vuelve como niño en la malicia no entra al reino de los cielos. ¿Ya su nombre? Pero tenemos aquí la promesa. Este camino es el camino de Jesucristo, de santidad. Él vino trayendo el camino de santidad. Él es el camino. ¿Ya? Y mientras que caminamos en este camino de santidad, por más torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. Así dice la palabra de Dios. No nos vamos a perder. ¿Sabe cuándo se pierde? Se pierde cuando usted dejó el camino. Se apartó del camino y murió en su pecado. Ahí está el problema. Dejó de congregarse, ya no leyó la Biblia, ya no. Se volvió tibio. Y ese tibio es como las cinco vírgenes insensatas. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces ahí está la promesa. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Él mismo estará con. Esa prueba está cumplida. Por eso es que los milagros acontecen con los miembros. No solamente con miembros, viene alguien acá y comienza a escuchar la palabra de Dios, a creer, a hacer los ayunos, a obedecer la palabra de Dios. Dios lo unge y sale por ahí, se va a predicar y lo mismo acontece. Acontece en milagros. El problema es que a veces viene de otras iglesias y se va a la otra iglesia y comienza a predicar igualito que nosotros y los demonios comienzan a gritar y lo botan. ¿Quién vive? Lo botan de la iglesia en vez de alegrarse. ¡Qué maravilla! ¡Ah, tú te has ido a la iglesia a Pentecostal la cosecha! ¡Fuera de acá! Viene acá, pastor. Yo soy de otra iglesia y ahí he estado predicando y como yo hago lo que usted hace acá y los demonios gritan, los enfermos se sanan, me han botado. Quiero que me reciba aquí como miembro. Bienvenido a la casa de Dios. Hola, Señor, ¿quién vive? Ahí en Chimbote hay uno que está predicando en Chimbote. De Chimbote lo botaron de esa iglesia porque él iba a Casma y hacía todo lo que escuchaba. Los ayunos los hacían, ¿ya? Y Dios comenzó a operar con él, de Dios Espíritu Santo, y los demonios comenzaban a salir gritando. Y el pastor inmediatamente le dijo, ah, tú te has ido a la iglesia Pentecostal a cosecha, porque ahí hacen eso. Aleluya, pero eso no es malo, ¿o es malo? ¿Será malo que los enfermos se sanen o no? No es malo, ¿no? Para el diablo es malo, pero para Dios es la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Y lo llegan a votar. Pues le digo, usted no es miembro de esta iglesia, pero usted viene de acá, gusta y las cosas de Dios de acá, usted puede hacer y Dios lo puede utilizar. ¿Quién vive? No vaya a creer que acá le vamos a prohibir. No, ¿para qué haces esto solamente para la iglesia de la cosecha? No, el evangelio no es para la iglesia de la cosecha, nomás el evangelio es para todo el que cree en él y comienza a hacer lo que la Biblia dice. Porque la Biblia no es de propiedad privada, por si acaso. ¿Quién vive? Ni propiedad privada, ni de interpretación privada. A la Biblia no se le da interpretación, es tal como está escrito. ¿Ya su nombre? Yo bendiga a cada hermano, cada hermana, vamos a poner de pie. Crean en el Señor Jesucristo y sálvese usted y su casa. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar un momentito, todo de pie. Creo que se cansaron. Gloria al Señor. En mi soledad, Señor, te busqué. En mi soledad, Señor, te busqué. Pero mi Jesús humano me dio. Pero mi Jesús humano me extendió. Amén.
Levanta su mano para Dios. Cierra tus ojos, comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro, Padre celestial, Dios todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Bendice a todos, Señor. Santifica, Señor, santifica, mi Dios, en el nombre de Jesús. Confirma la salvación de nuestras almas, que tu palabra no regrese vacía, mi Dios, en el nombre de Jesús. Oro por los oyentes que nos están escuchando en Lima, Radio Victoria 780 en la amplitud modulada, en Radio Moderna 930 en la amplitud modulada. Confirma la salvación en todo el Perú, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero hacer una oración para los que quieran aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, y los que ya han aceptado, para que se haga una reconciliación. Amén. Los oyentes que nos escuchan también quieren aceptar usted al Señor Jesucristo. Repite esta oración que voy a hacer. Levante la mano a todos acá. Diga conmigo: Señor mi Dios, Dios eterno y todopoderoso, te doy gracias en el nombre del Señor Jesús. He oído tu palabra y yo creo que tu palabra es verdad. Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor, y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesucristo, límpiame de mi pecado con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Aplauso para el Señor Jesús.